Señora Elvira, un aplauso para la quinta vez de la carne, por favor. Señora Elvira, le pido que pase acá, por favor. Y si pudiera unas palabras a bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Que sea un doble bienvenido a este cierre, por decir así, del Día Forestal de Copronar. Y yo como representante del directorio de ASICSA y también de UPISA, les invito para que degusten los cortes que preparamos para ustedes. Y bueno, ya al final vamos a ver si nos aprobó la calidad de carne, de cerdo que estamos produciendo. Así como ASICSA, otras empresas están produciendo la carne de cerdo. Y UPISA está haciendo el proceso de farda, preparação dos cortes e comercializando o mercado nacional e também o mercado internacional. Portanto, sejam todos bem-vindos e vamos desfrutar os pratos preparados para nós nesta oportunidade. Graças. Um aplauso, por favor. Quisiera mostrar as novas apresentações de UPISA. São os cortes que vão estar em góndola dentro de muito pouquinho. Y me han comentado que la gente de UPISA va a soltar un vale, o usted va a soltar un vale de consumo. Ah, bueno, creo que no soltó el precio, pero no importa. Aquí de vuelta está pierna de cerdo condimentado, otro corte noble, de calidad premium, exportación al vacío, lomito de cerdo. Fíjense la presentación, el producto, y seguramente el señor Francisco Chef de Liga dará todas las indicaciones y el lomo final de cerdo. Bueno, estos cortes que se presentaron son lanzamientos nuevos de UPISA que ahora van a estar en el mercado nacional en el sur de Asunción, acá por la zona, y son cortes ya condimentados, listos para ir directo a la parrilla o al horno, dependiendo del caso tiene su aplicación ahí. Entonces, a partir de los primeros días van a estar disponibles en todos los supermercados de Paraguay para consumo de toda la población. Un aplauso, por favor. Hay que felicitar a la gente que no invierte en nuestro querido Paraguay con estos cortes. Ojalá que esto sea más repetitivo con otras empresas y la innovación siga apuntando al Paraguay. Le dejo la mano a Francisco. ¿Qué tal? Mucho gusto. Primero que nada, como decía, agradecerle a ASICSA por la oportunidad que nos brindó y a la cooperativa, ¿verdad? En el día de hoy, IGA se está haciendo presente con el tema del cerdo, ¿verdad? Y venimos a promocionar una pata de cerdo, la cual la vamos a cambiar. Además, también como docentes y como escuela de gastronomía, recomendar el cerdo, ¿verdad? Una carne absolutamente noble, absolutamente rica, ¿verdad? Con la cual se puede hacer una gran cantidad de recetas. La mayoría de la gente cree que el cerdo solamente se utiliza para el asado, pero no. En este caso, nosotros hicimos 4 o 5 menús con carne de cerdo, utilizando principalmente los cortes que se están promocionando. También hay que decir que la carne de cerdo, como les decía anteriormente, es bastante, bastante nutritiva, ¿verdad? Tiene un alto contenido de vitamina B12 y tiene alta biodisponibilidad para lo que es el ser humano, sobre todo en el crecimiento de niños hasta la madurez. Bueno, también hablarles un poquito de las recetas que hicimos hoy como institución. Hicimos unos tacos de cerdo, hicimos cerdo agridulce, hicimos unos bocaditos de lomo de cerdo y también hicimos otros tipos de canapés y algunos postres también para que lo puedan degustar. Así que bueno, ahora vamos a pasar a flambear. Gracias. Y vamos a derramar. Ahí está la pata flambeada, que es
quisimos demostrar. Ahora a continuación vamos a cortar unos cortes para que puedan degustar y también los invito cordialmente a que puedan degustar cada una de las cosas que está en la mesa. También reiterarles que si quieren pueden pasar por IGA, estamos frente a la catedral, ahí también podrán estudiar las carreras, ¿verdad? Y tener más conocimiento de lo que es esta exquisita carne. Nuevamente reiterarles los agradecimientos por la confianza que nos han dado y bueno, ahora vamos a hacer unos cortes de degustación. Muchas gracias.